Eso es así. ¿Qué programazo? Ponme atención. ¿Qué programazo tenemos para hoy? Oye. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, empiezo rápido. Héctor, ¿tú te acuerdas que los otros días el hermano de Ahmed Ali, Abraham González Sánchez, sí. Lo arrestaron? Sí. Él creo que es sargento de la Guardia Nacional. Eso es así, tuvo un problema con la redada grande que hicieron los federales. Eso es así, lo que están viendo aquí en pantalla. Eso es así. Ese Abraham González Sánchez, hermano de Ahmed Ali, el tío del niño Lorenzo. Sí, correcto, me acuerdo. Señoras y señores, y en algunos medios irresponsables se pusieron como a tratar de comparar, como que Ahmed Ali, pues, como que tenía como culpa, o que si el hermano, que esto y lo otro. Señores, y nosotros dijimos aquí, muy responsablemente, que las acciones de Abraham González Sánchez, si es que lo hizo, claro, en ese operativo de la policía, mire, en nada tiene que ver con Ahmed Ali. Eso fuimos muy sinceros todos aquí. Eso es así, una cosa y claro, otra cosa, que sí, otra cosa. Pero en otros medios, Héctor, y básicamente la familia de Ana Cacho, sí, pues se pusieron a comentar y mandaron a alguien, uh-huh, a que regara por ahí, que si este estilo odio, uh-huh, y vaya. Sí, me acuerdo, sí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, lo que es la ley del karma. Miren lo que es la ley del karma. A ver. Señoras y señores, Héctor, hoy, sorpresivamente, se arrestó y se acusó al hermano y a la misma vez tío de Ana Cacho. ¿Ah, sí? Señor. No me diga eso, ¿qué pasó ahí? ¡Uy! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. ¿Qué fue? Hoy arrestaron a don Ramón Cacho Tosas, que es el hermano de don Carlos Cacho. Ajá. Y arrestaron al hijo de don Ramón Cacho Tosas, que es Ramón Cacho Pérez. Señoras y señores, primo. O sea, tío, que era primo de Ana Cacho. El señor Ramón Cacho es tío de Ana Cacho. Ajá. Y Ramón Cacho Pérez es el primo hermano de Ana Cacho. De Ana Cacho. Por parte padre. Exactamente. Sí. Y es sobrino de don Carlos Cacho. Correcto. Señoras y señores, y pueblo de Puerto Rico. ¡Ay, padre! Yo quisiera que las mismas personas que estaban echándole lodo a este muchacho, a Ahmed Ali, por la cuestión de Abraham González, yo quisiera que en este momento, ok, o mañana, pues también hablaran de según hablaron. Pero nosotros somos responsables aquí, señores, y lo decimos, no tiene que ver absolutamente nada don Carlos Cacho con que su hermano, don Ramón Cacho Tosas, haya sido acusado, Héctor, de un delito, unos delitos serios. ¿Ah, sí? Aparente y alegadamente, según la denuncia, señores, ajá, según la denuncia, Héctor, don Cacho, el señor Ramón Cacho Tosas y su hijo, Cacho Pérez, obtuvieron un préstamo hipotecario, uh-huh, o sea, usando de garantía una finquita, sí, que hace 2 años atrás habían vendido a un particular. Pero eso es un fraude. Eso es así. ¿Pero qué es eso? Y entonces, pues, un traqueteo que ha habido ahí. Y la juez Lady Buono, de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, sí, señores, encontró causa para arresto por los delitos imputados de fraude bancario. ¡Ay, padre! Esto, y le fijó $40,000 de fianza a cada uno. Mire, vaya. Eso es bizcocho de tití. Sí. Señores, pero mire, no por eso. Wow. Nosotros aquí vamos a decir, no se le puede dar la custodia a don Carlos Cacho porque tiene un hermano que ha sido acusado.
y tanto que habló la otra persona. Sí. Bueno, vuelvo y repito, a don Carlos Cacho no cualifica ni en pequeñas ligas para darle la custodia de las nenas. ¿Por qué? Por otras razones. Pero señoras y señores, para que la gente que quiso, y para que la familia Cacho, que rápido dijeron, Abraham González Sánchez lo cogieron, hermano de Ametalí, aquí hay algún traqueteo, que si esto, que si lo otro, y mírenlo para allá. Así que señores y señores, triste la situación en este caso. Y señores, Lorencito lleva 219 días. 219 días lleva el niño Lorenzo. Y vuelvo y repito, señores, nosotros no nos vamos a olvidar de eso. No nos vamos a olvidar, vamos a seguir aquí hasta que... Mire, pueden pasar 3 años. Y los 3 años vamos a estar aquí nosotros todos los días. Y contando los días, sí. Para que tanto la gente de los estatales como los federales, pues entonces, metan mano en eso. Eso no prescribe, así que tenemos paciencia como los árabes. Tan sencillo como eso. Y señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, atención a una emisora de televisión. ¿Cuál? He mencionado nombre ahí. No, usted dice atención a una emisora de televisión. ¿Cuál es? Hay una persona trabajando en un programa de televisión, señores, que está cogiendo $1,500 mensuales. Le están pagando por llevar información tergiversada a los medios de comunicación. Ok, entiéndase del caso de el niño Lorenzo. ¿Y qué? Para beneficiar a la familia de Ana Cacho, o en este caso Ana Cacho. Yo no estoy diciendo nombre, yo no estoy diciendo quién está pagando, yo no estoy diciendo nada. ¿Pero quién es esa persona? Esto es un indeseable, una persona indeseable. Sí. Entonces, y atención don Figueroa Sancha, atención superintendente de la policía, esa persona está roncando por ahí, que habla con usted todos los días, etcétera, etcétera, para llevar información más allá. Le están pagando $1,500 mensuales en billetes de 100. Yeah, y eso es ilegal. ¿Que quién se lo está pagando? Yo no lo voy a decir aquí, pero yo se lo puedo decir a usted. Wow. Ok, así que esto es inmoral. Oye, esto es inmoral. Mira cómo me quedo, mira, frío. Me así quedo. Así, ay, así es. ¿Qué clase de corrupción, Dios querido? Así mismito como te estoy diciendo. Wow. Bueno, señoras y señores.